Con este platanito ahora mismito frito con salami, huevo y cebolla. El final. ¿Y tú con esa cámara? Me voy a trabajar ahí. Daniel, ¿cómo que tú vas a trabajar? Tú no trabajas con cámara. Claro que sí, Nicole. Yo soy fotógrafo, ¿eh? ¿A ti cómo que te está patinando un cabre de eso que anda por ahí? ¿Se te soltó un cabre de eso fue? Claro que no. Ya yo tengo el primer trabajo, Nicole. Tengo que hacer una sesión de fotos allí. ¿Pero que tú no eres fotógrafo, mi vida? Claro que sí. Tú nunca has hecho ese curso. Que tú no te diste cuenta, son otra vaina, pero yo soy profesional, ya. Tengo que hacer una foto a esa mujer ahí adelante. ¿Cómo? ¿Una foto a qué mujer? Dime. A la mujer de ahí que puso la tienda de ropa y bikini virtual. ¿Y que tú vas a hacer una sesión de fotos a ella? Sí, Nicole. Ella se puso de modelo y me contrató a mí para que le tire un par de fotos en bikini. ¿En bikini? ¿Y tú piensas que yo te voy a dejar ahí a tomarle una foto a esa mujer en bikini? Eso es trabajo, mujer. Tú no eres fotógrafo, mi vida. Yo sí. Tú no eres fotógrafo, te dije. Así que no vengas tú a mí que tú eres fotógrafo, porque usted nunca ha hecho ese curso. No veo ningún diploma aquí y primera vez que lo ve usted con una cámara en la mano. Ya, Nicole, estate tranquila, por favor. Déjame trabajar. Que me esté tranquila y que te deja trabajar, mi amor. Pues déjame decirle que usted muy bien que está aquí en la casa. Tú no molestas para nada. Tú no tienes necesidad de trabajar, muchacho. Claro que no. Déjame tirar la foto. Pues, esa mujer me está esperando ahí. Pues está bien, mi amor, vámonos. ¿Que vamos para dónde, A tomarle la foto. Que son fotos privadas, Nicole. Ah, son fotos privadas con un hombre casado. Nicole, lo que pasa... Y aparte de eso, tú no eres profesional, te lo dije, y tú de aquí no me Aguántalo, Nicole. Aguántalo tú, que yo no le aguanto esa a nadie. Oye, de qué foto privada... Con pero déjame explicarte. No me diga nada, que usted de aquí no sale, usted no es fotógrafo. Oye, Nicole. Te dije que no me va porque usted no es fotógrafo. Pero aguántalo te ahí. Te estoy diciendo que no. Si él quiere un hombre que le tire foto, que se busque uno de esos que andan por ahí sin régimen. Oye, Nicole. El mío tiene bastante régimen. Si sale de aquí, mira... Te afueteo. Te estoy diciendo que esa mujer le da vergüenza que la vean así. Y el único persona que ella quiere ir es el fotógrafo ya. Claro, el fotógrafo, el marido de la vecina, el fotógrafo. No, mi amor, ella no quiere que tú le hagas fotos. Ella quiere que tú la cojas. Nicole, aguántalo ahí. Te estoy diciendo que aguántalo ahí, no. Usted no va a tirarle fotos a esa mujer, yo no sé, pendeja. Que se busque otro que no tenga régimen, porque tú tienes régimen y yo te lo pongo, ¿ok? No me sale de aquí a tirarle foto a nadie. ¡Ay, Dios! Esto se jodió. El que se jodió fuiste tú solamente por decirme a mí que te iba a tirarle foto a esa mujer. Ahora no me sale tú a mí ni en la esquina. Nicole, ella tiene una tienda virtual. No me importa qué virtual ni qué tienda. Apóyeme a mí que tengo una tienda también. Ella necesita publicar todos esos posts, Nicole. Ella a mí me da modelo y le voy a tirar la foto con tu bikini. Oh, pero tú estás muy entusiasmado que tú quieres tirar esa foto. Porque te estoy diciendo a ti que tú de aquí no me sales y que no le vas a hacer foto a nadie. ¿Tú te acuerdas? Unos bikinis que yo compré ahí. ¿Tú te acuerdas que yo no me lo he puesto? Sí, Nicole. Pues yo me voy a poner esos bikinis para que tú me tires una foto a mí. Pero que tú no tienes tienda, Nicole. Ah, yo no tengo tienda. Pues que tenga tienda que la tienda. Y usted tiene una tienda aquí conmigo. Y no me sale de aquí. Pues yo me voy a tirar la foto. Ven acá, que dije que tú no la ven, tírame la foto a mí, mi amor, que soy tu mujer. Nada más tú puedes verme a mí a otra vez. Esa foto la tiro yo como sea. Es a trabajar que voy. A tirar fotos y a ver mujeres bikini también. Eso es lo que hay. What the fuck? Ah, pues se fue. Al parecer la tipa de esa tienda a mí no me conoce. Ella no sabe quién es la mujer de What the fuck. Voy a tener yo que llamarla ahora, para que no quede con gusto de que Daniel le haga esta foto. Porque al parecer ella no conoce quién yo soy. No, ella no sabe. Conmigo no va a coger ella ese truquito. ¿Qué quiere que mi marido le haga una foto? Ya yo sé por dónde que ella va. Pero mi marido tiene régimen, además que se lo pongan ellos. Mira, es la mujer de What the fuck. Pues si tú no sabes quién es What the fuck, la mujer de Daniel. Tú contrataste marido mío para que te tire una foto en bikini sin mi marido ni siquiera ser fotógrafo. A mí no me venga a hablar con nada, al parecer tú a mí no me conoces. Mi marido no es fotógrafo. Si mi marido tiene que tirarle foto a alguien en bikini es a mí que soy su mujer, a más nadie. Y si tú andas buscando una víctima, ¿a quién involucrar? Mi marido no, mi amor, porque ese tiene el régimen que yo se lo pongo. Así que si tú a mí no me quieres conocer y tú no quieres que yo vaya a tu tienda, es mejor que te diga a mi marido que ya tú no quieres que él te haga la foto. Que no somos pendejas. Que esos cuentos me los sé yo, chapeadora. Vamos a ver qué pasa ahora. Eso fue lo que le di a esa mujer. Después que me dijo que le tirara la foto, ahora no quiso, Me hizo ir de baile para allá. Yo no había hecho nada de curso, Yo lo que lo quería ver en bikini, tirar la foto ahí, saliera como saliera. Pero al final no quiso, no sé qué fue lo que pasó ahí. Ay, what the fuck. Llegué. Oh, mi amor, pues llegaste rápido. Pero mira, tú volaste haciendo esa foto. Esa foto yo ni la pude tirar ahí. Que tú no tiraste la foto, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Al final ya no quiso que le tirara la foto a esa mujer. Que no quiso que tú le tiraras la foto, velo ahí, mi amor. Y tú te fuiste a pesar de que yo te dijera a ti, no vayas a hacerle la foto a esa mujer, no vayas. Y te fuiste por encima de mí.
Me hizo ir de baile para allá. Si te había llevado de mí, mi amor, no hubiese salido de baile. Pero como tú hiciste lo que tu cabeza te dijo, allá tú. Imagínate, Nicole, toda esa caminada que di yo hasta sudé, ¿eh? Y vine aquí todo sudado y cansado sin ganarme ocho chelitos. Bueno, mi amor, esto no estaba para ti. Estate tranquilo, no estaba para ti ya. Oye, lo que me saltó ella a mí, que no quería problemas, ¿eh? Pero qué problema podía tener ella, ¿eh? Si yo soy profesional y esa foto la puedo tirar bien, yo le busco todos los ángulos, Nicole, claro que sí. Mira, le meto todo para acá y para allá y de todo así, Nicole. Inteligente que es ella. ¿Cómo así, Nicole, que ella es inteligente, eh? No, mi amor, dime que ella es muy inteligente, que no quiso que tú le hicieras la foto. Porque es que tú no eres fotógrafo, Daniel. ¿Tú le vas a tomar esa foto a esa mujer, Tomás? Seguro que se encontró un fotógrafo barato de esos clandestinos, eh. Que le tiran un disparate de foto que ni ángulo cogen esa gente. Y cuando viene a ver, yo ni a nada voy a decir. Cuando viene a ver fue eso, mi amor, que ella consiguió un fotógrafo más barato. Yo que quería ir para allá a ver esa mujer en bikini, eh. No, no, señor, no es así. Yo que quería ir para allá a ganarme ocho chelitos con esa mujer. Daniel, no me vengas a arreglar las cosas, que yo te escuché lo que tú dijiste. Tú dijiste que quería ir a tirar esa foto a esa mujer solamente para verla en bikini. Fue una confusión. Ninguna confusión, a mí no me venga usted con. Solamente quería ir a ganarme ocho chelitos con esa mujer. A ganarte ocho chelitos. ¿Y te había dicho ella cuánto te iba a pagar? ¿Bien? ¿Te había dicho ella cuánto te iba a pagar? Lo íbamos a cuidar ahí, Nicole. Ya yo sé el acuerdo de pago de ella. Va acá, pero si ella no sabía cuánto yo le iba a cobrar. ¿Cómo se buscó otro fotógrafo, Isabel? ¿Cuánto yo le iba a cobrar? Agarró y buscó otra víctima. ¿Cómo hace otra víctima, Nicole? A uno que ella pudiera pagarle con su forma de pago, con la única forma que ella puede pagar. ¿Cuál forma, mujer? Wi-Fi. Buscándose un pendejo que no tuviera régimen, pero contigo se equivocó. ¿Pero cómo era que le iba a pagar? ¿Eh? ¿Qué es esto, Dios? Así le iba a pagar. De lo que me perdí. ¡Mira, Daniel! ¿Qué es lo que tú dijiste? No, señor. Yo no iba a decir eso, Nicole. ¿Tú sabes lo que tú te perdiste ahora? No, Nicole. ¿Que tú vas a volver a tocar? Aguántalo ahí. Aguántalo tú, que yo no le aguanto. Aguántalo ahí, Nicole. Yo iba a decir de lo que me salvé. Porque así yo no le iba a cobrar. Claro que no. De lo que me salvé. Eso es. Oye, lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? Tienes tu castigo conmigo, lo tienes. ¿Cuál castigo, Nicole? No vas a volver a verme más nunca la arandela ni la pechuga. Nicole, pero que tú no me puedes. No me come arandela ni me come pechuga y te me callas. Usted no es fotógrafo y mira qué cuento metiste para ver la tipa. Tú no me puedes poner en esa posición, Nicole. Tú sabes que es una batalla, mujer. Una batalla. Y a pesar de que te dijera que no te fuera, te fuiste. Como que tú sí, yo no. Déjame ya devolverle la cámara el amigo mío que me la emprestó. A otra víctima. ¿Cómo así? Nada, ahorita cae ese pendejo con la forma de pago que ella puede hacer. De lo que me pedí, dígate lo que me salvé. Otra víctima más, pendejo.